noches, estamos aquí con José AM. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta noche? Pues bien, acabo de bajar del escenario, estoy un poquito tocado de la voz, como podéis ver, porque claro, subimos ahí arriba, no venimos arriba, y la verdad es que el ambientazo es espectacular y muy contentos, muy felices, un año más en Pucela, en Valladolid, que nos tratáis de maravilla, encantaos. Además, tú eres la imagen de Máxima FM, eres la representación de Máxima, así que es importante eso. Bueno, yo creo que te agradezco lo que has comentado, pero yo creo que el secreto del triunfo de Máxima es que somos un equipo muy unido, somos una piña, somos uno, y yo creo que eso la gente lo percibe, se transmite, y yo creo que ahí está el éxito de Máxima. Somos una gran familia que se lo pasa genial. Ahora, dentro de unos minutos. Sí, en 20 minutos creo que ya estoy en el escenario. Muy bien, ¿qué nos vas a pinchar esta noche aquí en Valladolid? Bueno, yo pues quizás un poco la línea que estoy llevando últimamente, ¿no? Un sonido más trap, más dubstep, además también un poquito para cambiar un poco el ritmo, ¿no? De la sesión de los DJs que ha habido hoy. Así para que haya más intensidad y tal. Eso es, así que contundencia, pero ya te digo, como mucho sonido, mucho R&B, mucho trap, mucho dubstep. Muy bien. El pasado marzo estuviste en el Ultra de Miami y este verano has estado en el de Croacia. ¿Qué tal? ¿Cuál preferirías o qué te han inspirado los dos? Bueno, a ver, Ultra es sin duda la marca más importante de electrónica del mundo, ¿no? El estar allí en cualquiera de los Ultras es impresionante, ¿no? Es el sueño y la meta de cualquier disc jockey en el mundo, ¿no? Pero bueno, quizás este año he conseguido estar en, bueno, pues quizás en la cabina y en el momento que era el main stage, sí, de Ultra Miami, ¿no? O sea, en Miami. Los artistas más importantes. Ya estuve el año pasado, pero fue en otro escenario más pequeño, que también fue increíble, pero este año de pronto verte en el main stage, un sitio donde ves, sobre todo por internet o alguna vez que vas ahí de visita, de pronto te ves ahí controlando aquella nave, pues es un lujo. Y ahora, pues mira, tengo la suerte también que voy para el de México y el de Brasil, o sea que muy, muy, muy contento. Vamos, o sea que lo estás petando este año, ¿no? Muy, muy contento, es un año que de verdad para enmarcar y para recordar todo. Para la gente más joven que nos está viendo, ¿algún consejillo para llegar a ser como tú y pinchar en los mejores festivales del mundo y las mejores clubs y discotecas? No queráis ser como yo, dame caso, que es horroroso. No, pero bueno, yo al final siempre digo lo mismo, ¿no? Que la gente tenga personalidad, si les gusta la música y les gusta el escenario y el mundo artístico, que sí, que se dejen influenciar, ¿no? Por artistas que les gusten, pero que tengan personalidad, porque así es la única manera en la que conseguirán llegar, ¿no? Que sean ellos mismos, constancia, trabajo y mucha ilusión. Amigos y amigas, un placer. Soy DJ Nano y os mando un abrazo, un beso gigante a toda la gente de Máxima Pucela Dance. ¡Chao! Yeah.
Buenas noches, estamos aquí con Albert Neve y Abel Ramos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal lo estáis pasando en Máxima de Valladolid? Bueno, la verdad es que es nuestro segundo año. Acabamos de llegar ahora, como quien dice, y no os ha dado tiempo a disfrutar todavía de la fiesta. Pero bueno, viendo cómo está la gente, cómo está la plaza de llena y lo bien que se lo están pasando, bueno, ganas infinitas de salir allá a darlo todo. Claro. Está increíble, ¿eh? ¿Cómo está este año? Sí. Contadme un poco este verano, ¿qué tal en el Tomorrowland? Bueno, la verdad es que fue espectacular hasta que pasó lo que pasó, que todo el mundo lo sabe y no vamos a explicar otra vez más. Pero hasta ese momento, la verdad es que yo creo que ha sido uno de los mejores festivales del año, con diferencia, por el cariño, por el mimo, por la ilusión de la gente que trabajaba allí. Y la verdad es que, bueno, ya te digo que salió todo fantásticamente bien. De hecho, acabamos de colgar un after movie hace pocos días y ahí se ve un poco, pues, ya no solo la gente y la respuesta, sino la ilusión nuestra a la hora de estar allí. ¿Y cómo ha sido vuestra primera vez en el Ultra? ¿Cómo ha sido? Contadme. Bueno, este año ha sido la primera vez que hemos actuado allí y la verdad que ha sido impresionante porque tocar en festivales aquí en Europa, pues bueno, es como jugar un poco en casa, pero ya cuando das el salto a América, ya ahí creas respeto. Sí, esta es otra cosa ya, ¿no? Ya es otra cosa, y es un festival además, yo creo que es de los dos o tres mejores festivales del mundo, y tocar ahí es toda una responsabilidad, sobre todo porque vamos representando a una escena electrónica de un país, y bueno, pues hay que hacerlo bien, y ahí estamos, porque además había un montón de banderas, ¿te acuerdas? Sí, sí, vino a vernos mucho público español. Y público americano también, que yo eso me sorprendió realmente, porque obviamente en Miami va a haber mucho público americano, pero que se queden a vernos a nosotros, pues fue un poco como, vale, guay, se quedaron todos, el público español. Y fue impresionante porque para nosotros fue como, ¿sabes? La medallita aquella que teníamos, la medallita de haber pinchado en Tomorrowland en Bélgica, y teníamos la espina de no haber estado en el Ultra de Miami. Claro. Y fue un poco como decir, vale, hemos estado. Conseguimos el cromo que nos faltaba. Lo hemos pasado bien, creo que lo hicimos razonablemente bien. Y seguro, bueno, que muy bien, sí. Bueno, sí, pero no lo voy a decir. Sí, lo hicimos muy bien, sí. Una pasada. Y fue, la verdad es que fue una experiencia increíble. Aparte, ya no solo por Ultra, sino por toda la semana en Miami, que estuvimos viviéndolo 24 horas al día. Claro. Hola a todos, somos Albert Neve. Yo soy Abel Ramos. Y os dejamos con nuestra sesión en Máxima Pucela Dance. Thank you.
Gracias.